Bueno, el Ministerio Público detalló resultados de los operativos que permitieron la aprehensión de una persona en el departamento de Jutiapa, señalada de reproducir pornografía infantil. El Ministerio Público dio a conocer el resultado de los operativos que dieron con la captura de una persona en el departamento de Jutiapa. El sindicado de reproducir material con contenido pornográfico infantil. Esto en virtud a una denuncia internacional que fue emitida el pasado 9 de diciembre del 2015. El modo de operar de esta persona es precisamente realizar la descarga de material pornográfico infantil a través del sistema Ares. El sistema Ares es un sistema que es utilizado para compartir y descargar materiales, no necesariamente material pornográfico infantil, sino cualquier archivo electrónico. Sin embargo, estas redes utilizan este sistema para poder compartir material pornográfico infantil. Y es así como esta persona descarga estos dos archivos a través de ese sistema y los guarda en su dispositivo electrónico. La persona aprehendida se presume tenía en su dispositivo electrónico 211 archivos de material pornográfico infantil. Posesión de pornografía infantil, que tiene una pena regulada en el Código Penal de 2 a 4 años, y comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad con una pena de 6 a 8 años. Estos operativos también se efectuaron en 17 países, donde se realizaron 193 allanamientos, con resultados de 60 personas aprehendidas en el ilícito de reproducción y difusión de material con pornografía infantil.